Ser padre de pronto uno fue todo un proceso. Es lo máximo que realmente un padre, en este caso como padre, puede llegar. Teniendo en cuenta de que uno, para uno los hijos realmente es todo. Es por lo que uno se esfuerza, lucha, se sacrifica, entrega hasta lo último. Para mí el ser funcionario de ANDE es algo muy importante, una de las cosas más importantes que he hecho dentro de mi vida, ser parte de esta gran familia, parte de ser una institución, una gran familia. El ser papá es una de las bendiciones más grandes que me tocó vivir a mi corta edad. Yo fui padre a los 19 años, ya siendo muy joven tuve la bendición. El papá es la realización de la persona, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Tener su familia. Yo pienso que ese, como funcionario ANDE, es formar parte de una gran familia, que es la ANDE, de la cual todos estamos orgullosos y tenemos aún ese sentido de pertenencia sobre el mismo. El trabajo de ANDE es realmente muy particular. Realmente de pronto no es bien valorado. Implica sacrificio. Implica realmente muchos compañeros que han dejado inclusive sus vidas. Y la pregunta más es, ¿cómo quedan sus hijos, verdad? En este día tan importante y particular. Me toca de pronto inclusive recordar a una persona que tal vez no llegó a ser padre, pero que murió en mis brazos. Y realmente eso no se llega a comprender. Para llevar adelante lo que sería un determinado trabajo, bueno, eso realmente no tiene precio. Y el mensaje más importante que yo quiero darle a mis compañeros es que dentro de esta familia que conformamos cada uno, ya sean los más antiguos y nosotros los más jóvenes, es que aquí aprendemos a valorar lo que es el valor de la familia, y acá somos padres y somos hijos también. Y desde ya felicitarle a los compañeros que van a estar en ese día tan especial haciendo y desarrollando sus actividades, y a los que ya no tienen sus padres, mucha fuerza y a seguir adelante, compañeros. Es un buen tipo, mi viejo.